From whatever Spanish English English Spanish. Uh, first thing I see here is the now, so I'm gonna just start with you. Oh, uh, No, no. <laughs> yeah, 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 yeah. That's gonna be you. Oh, uh, I have nothing to to say. Nadia, um, I will now to, to show you. If you want to ask anything or to look at him closely or to move it or anything, just ask, and uh, we will be. Uh, happy to, uh, to inform you to every question you want we, we could answer it okay I, I do have one question what is your name i'm alexander sorry okay. i developed all the software four years ago and now I, i'm doing uh, next application and test and research and uh, funny and silly things and, uh, and i'm working on the next robot so i will be tall of one meter and 30 centimeters and uh, we will have a lot of uh, work to do uh, at software level that's all thank you cool so where are you from no 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 Don't, you're not finished where are you from i'm from paris france okay and, uh, and all the robot is developed in our building in our company uh, in paris it's not an asiatic an asian robot it's a french robot and uh, we're proud of him and we, we, we already sold 1,500 uh, robots and uh, there's a lot of academics and laboratories that use it and uh, we have a lot of software to develop again but uh, it's quite finished uh, as it is. Cool. Um, I would like to keep questions for the end so we start a little bit of conversation later. But if you guys have any question about now, or for our friend here, do you have any question now, for now? First of all, congratu congratulations. And what can the robot do? You know, what? What can it do now? You know, can he, what kind of orders can you give to him? Or something? Ah, uh, today we can't give it a lot of orders it's uh, for the moment it's a programmable robot it doesn't know a lot of things to do we have some commercial demonstration we have some exploration program some video conference but it's up to you or to the owner of nows to develop new application we have uh, begin to make a developer program it's uh, Selected, we select some programmers and we, we sold them a robot at a lower price in, uh, in thinking that they could develop some new application and uh, that will bring us uh, to a higher level uh, together. cool, we're going to have more questions about, about now for sure later. Um, first, I, would, I want all you guys, at least to say your name and what you guys are doing. so why don't we keep going that way? Have some shy people here. No, sí, sí, sí. A ver, yo me llamo Dani, soy programador, pero me gustan mucho las robóticas y bueno, me apasionan y sobre todo me apasiona lo que es la programación de los robots, porque sé que me ha tocado programar alguno y sé que no es, no es nada fácil comparado con la programación tradicional. ¿no? Cambian muchas variables y lo que sí que me he dado cuenta de los robots sobre todo es que aunque sean dos robots iguales, la misma programación a veces no vale. Porque a lo mejor un pequeño, un, una pieza que esté un poco desviada para un sitio, por ejemplo, un, un robot de por ejemplo, la programación para cada uno de ellos es totalmente diferente. Aunque a priori parece que sea igual, no lo es. Y, bueno, es lo que me pedía. Cada claro, uno hacemos un poco las cosas a nuestra bola, además. Sí. Bien. Eh, bueno, pues, un programador entre nosotros que siempre hace falta un poco, un poco de todo. creéis que sigamos? ¿Sí? Give me one second. If, if you guys want translation in spanish, you can, well, from spanish to english, we we do have translation. i said this already, but you can get some headsets there. you're going to get yours in a minute. so what do you want, english, spanish? i would do it in english, but okay, in english. so uh, i'm juan. Uh, i'm in the robotics uh, world. Uh, maybe 10 years, something, maybe more or less. Uh, i prefer howard. I design my own hardware, uh, but in the business system, peak at mill MSP from Texas and I have a robot now. But I love to see all your new stuff now. Robin I have a quadcopter, and it's so funny. And you also help me when we have. contests here and presentations, yeah, Valencia. we kind of work together and we are the little showmans here. Yeah, the show. well, we don't the get naked showman. yet. <laughs> <Well. Yeah. laughs> we will try. Okay. I don't think it's gonna work. Bueno, yo con perdón de todos los asistentes voy a hablar en castellano porque mi inglés es muy malo, muy malo. Bueno, mi nombre es Julio Montagut, eh, trabajo en una empresa de electricidad diseñando domótica principalmente. Y tengo como hobby eh, la, robótica, la robótica doméstica. Entonces, eh, dentro de los proyectos que yo tengo, este es el más, el más avanzado y vistoso y, que, y el que yo creo que más posibilidades tiene. Eh, empezó haciendo unos movimientos básicos y a últimas pues le he incorporado un modulito de audio con el cual eh, mediante un ordenador pues, eh, pues habla e interactúa un poquito. Y bueno, principalmente es eso. Eh, es un robot, ya os digo, doméstico, no tiene la capacidad de movimientos que pueden tener robos comerciales como, como NAO, etc. Y bueno, y, y eso es para mí ha sido todo un objetivo cumplido y una satisfacción personal tremenda, vamos. Y nada, eso es lo que a lo que me dedico a hacer. Bueno, creo que, creo que vinieron los príncipes y les saludaron. Sí. Bien. O sea que veis que algo, algo de movimiento generamos e interés genera. Incluso los príncipes vinieron y hay fotos, que yo he visto fotos. Y si alguno quiere verlo, su fondo de escritorio es ahora mismo los príncipes. Con, pues, saludando al robot, ¿no? Seguid, seguid. Hola, me llamo José Antonio, José Antonio Casas, y bueno, hace unos 10 años que empecé también con el tema de la robótica, todo, totalmente afición, ahora soy ingeniero electrónico, y bueno, me dedico pues principalmente al, a, los control, a los microcontroladores, también hago cosas de hardware, y bueno, pues, hace muchos años pues sí que participaba muy a menudo en concursos, haciendo robots de sumo, robots y líneas, etc incluso un aspirador, una aspiradora automática que también había un concurso antes. Pero bueno, desde que empecé a trabajar, pues la verdad es que la afición ya no tengo tanto tiempo. Aún así, me sigue llamando mucho y me gustaría pues, conocer gente para hacer algún proyecto conjunto pues, que tenga un nivel pues, un poco más, más avanzado que los robots estos típicos de sumo o líneas. Eso es todo. Bueno, 10 años son muchos años. Sí, sí, la verdad que sí. No, está, no, quiero, no quiero decir que seas viejo. No, para no, no, nada. Desde 2001, 10 años, o años 2001, no, desde felicidades, está 2001. muy bien. Además <laughs> que has participado muchas veces aquí en campus. También. Dos o tres veces. Y alguna vez algo, algo ha ganado, ¿no? ¿Alguna vez dos algún veces. premio? Bueno, no está mal, no está mal. Tenemos ganadores de concursos. Seguimos. Hola, me llamo Enrique y soy aficionado a la electrónica. Y estoy principalmente aquí para aprender porque me apasiona la robótica y para ver todos estos maravillosos proyectos. Un novato. Un novato. Eso está bien, eso está bien. ¿Por algo se empieza? Por algo se, Yo fui novato aquí. Yo, de hecho, empecé en la robótica gracias a Campus. No me he presentado, pero luego me presento. Uh -huh. Y no tenía ni idea de cuando vine, cuando vine la primera vez. No tenía ni idea de lo que era un robot ni cómo se hacía. Así que te animo a que de verdad hables con toda la gente que tenemos aquí, expertos de verdad y que hacen cosas bonitas. Y bienvenido. Muchas gracias. Espero que te sea útil. Muchas gracias. Seguimos. Otro novato. Fran, eh, me llamo Fran y soy otro, otro novato en línea. Me apasiona la, la, la robótica, me apasiona la electrónica y aquí vengo a aprender, a ver lo mismo, o sea, que lo que ha dicho. ¿eh? Un poco más. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Bueno, yo me llamo Juan, eh, soy programador y siempre me ha apasionado el mundo de la robótica. Lo que pasa es que también por falta de tiempo nunca le he dedicado suficiente esfuerzo. Y ahora con Arduino y demás está viendo las posibilidades que tiene y vamos, quiero empezar pronto a hacer, a hacer algo. Eh, intentaría hacer algo, sobre todo estoy también trabajando mucho con Android y hacer algún programilla para manejar algún robot y demás con Arduino. A ver si en algún tiempo, en la próxima de campus, os puedo enseñar algo. A mí me han dicho que tenemos a alguien que sabe un poco de Arduino por aquí, sí, sí. no está entre nosotros ahora, pero. Un tipo que creo que se llama David Cuartielles, algo tiene que ver con Arduino, no tengo sí, muy claro sí. el qué, pero, pero bueno, oye, uno de, los, uno de los grandes de Arduino lo tenemos aquí, me imagino que estará por allí en su mesa o a lo mejor despertándose, no lo sé. Eh, no sé si lo conoces, ¿Le has, llegado, ¿le has llegado a conocer? No, y he podido venir hoy que me he escapado del trabajo, ¿sabes? Y, y a ver si, bueno, con el tiempo empieza a aprender y a ver si me puedo, ya te digo, para Campus Party de Valencia, a ver si puedo enseñar algo. Bueno, pues me alegra, porque de lo que se trata es que vayas, le conozcas, que es una persona como tú y como yo, aunque está entre los grandes, y me alegra que por lo menos en campus tengas la oportunidad de conocer a la gente que ha hecho las cosas que estás empezando a manejar tú y que te van a meter en la robótica. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Buenas, me llamo Rachid, soy otro de los novatos. Desde pequeño me apasiona la robótica y estoy poniéndome en marcha poco a poco. He venido a aprender. Bueno, un montón de novatos, qué bien, bienvenidos todos, qué alegría. Gracias. Hola, eh, yo soy Miguel Ángel Aguilar, soy de Málaga y llevo 23 años viviendo en Zaragoza. Y me fui a Zaragoza emigrando porque buscaba eh, salida profesional y la encontré en Zaragoza. Y trabajo, trabajé, bueno, hace tres años no, eh, terminé con ese ámbito, trabajé con un robot industrial, ¿vale? El cual lo programaba. Eh, para que nos hagamos una idea, son como los que salen en la General Motors haciendo los coches. Bueno, pues es algo diferente a lo que, a lo que se hace aquí habitualmente, ¿no? aunque no tiene ningún desprecio. Entonces, eh, ha sido mi profesión, o sea, el trabajar. Eh, con control numéricos a los que están metidos en este mundo pues le sonará fanuc que es los controles numéricos que más se utilizan aunque han evolucionado tienen lenguajes conversacionales y ya no tienes que trabajar directamente con iso que es quizá lo que se está trabajando y bueno eh, ya te digo hace tres años lo retiraron porque ya estaba obsoleto este 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 robot con el que yo trabajaba y ahora estoy responsable de una máquina de corte láser Cambia una cosa por la otra. Entonces, pues, eh, mi afición a esto es desde siempre, ¿no? Y, y este mundo de, de controlar motores de inteligencia artificial y todo esto, pues me fascina, ¿no? Y, y todo lo que pueda absorber y pueda dar, pues bienvenido sea. Bueno, pues nada, gracias. Un experto en robótica industrial. Um, hi, my name is Drita and I think that I, I just sat here. I have no clue about robots and things like that, but I like to know and to understand your passion. I always like when I see them on TV and when I see them that they are so much uh, being used commercially, you know, in uh, industry, but I, I, I just don't know much, you know. So uh, I've seen these days many well-done works and I'd like to know a little bit more. So let me ask, what are you doing here? What are you trying to get in, here? In campus. Yeah. In campus, you know, I visited many other places, but like I'm interested to, you know, it's the first time ever in campus, and I have projects, but mainly in web applications. Right. So this is something new that I want to, an, an opportunity to learn a little bit more. Okay, so I taking hope taking an advantage. Okay, I hope you find all those projects and you talk to the people that are making those projects, because they're cool. So, welcome. Thank you. Hola, yo soy Daniel Rodríguez. Yo soy otro novato y principalmente me dedico a, a software Java en dispositivos. Y desde hace un año así me regalaron un MindStorm y he estado trabajando, programando en Java para el dispositivo, a muy pequeña escala y haciendo pruebas sobre todo porque lo mío es el dispositivo y este año me he propuesto asistir a todo lo que pueda de robótica, enterarme, ir aprendiendo un poco, eh, aprender de Arduino y sobre todo ver la, las cosas que consigue hacer la gente con con este material. Y nada más, intentando aprender todo lo que pueda. Bueno, bienvenido, me alegra, o sea que vas, estás yendo a las conferencias que tenemos, talleres, ¿no? Sí, sí, además yo ya soy un perro viejo de, de campus desde hace 10 años. Y este año ha sido el año que me toca robótica. Eso... Bueno, solo poco. espero que repitas el año que viene también. Seguro. Vale. <laughs> Gracias. Eh, hola, soy Alejandro, soy estudiante de informática y yo soy otro novato. Mi experiencia con la robótica es que hace dos semanas me compré un Arduino, o sea que estoy aquí para aprender, para ver estas maravillas que hacéis. ¿Estás yendo al taller de Arduino? Eh, no, no puedo apuntarme, pero bueno. me estuve en la conferencia y nada, muy bien. Bueno, al menos te animo a que vayas a hablar con, con sí, cuartillas sí, sí. y que le conozcas y que te cuente cosas. Es apasionante, es un tío con pasión. Muy bien. Bienvenido. Hola, buenos días. Eh, me llamo Fran. Y bueno, ya llevo un tiempo en esto de la robótica. Eh, mi primer contacto con ella fue hace ya unos 7, 8 años en Campus Party. Era la primera vez que iba a Campus Party y muchos de los que están aquí estaban allí y me apunté al área de robótica, bueno, me, me llamó la atención. Y desde entonces pues he montado con más amigos una asociación universitaria de robótica en Sevilla, en otra asociación que es a nivel nacional, Arde, y hemos hecho muchísimos proyectos juntos, de para robots para competiciones, eh, robots de aprendizaje, de cursillos de robótica para los que entran nuevos siempre. Y aquí a esta campus pues, precisamente vengo también con un proyecto, que es un robotito de asistencia a la exploración marciana y tal que ya, ya se verá el sábado y tal. Y nada, que si cualquiera necesita luego cualquier ayuda, cualquier cosa que quiera saber y tal, estamos por aquí muchos de los más veteranos, que siempre nos podéis preguntar. Bueno, no son todos novatos, hay veteranos también. Hay muchos novatos también. Pero está bien, está bien, me alegra que haya veteranos y pienso sacarlo después, en cuanto terminéis de presentaros. Seguimos. Hola, me llamo Luis Picó, soy ingeniero en telecomunicaciones. Empecé hace... ¿Sabes? No creo que eso fuese por ti, pero bueno, gracias. Empecé hace tres años con la robótica, con mi proyecto de fin de carrera, que hice un bípedo, imagino, bueno, casi todo, bueno, muchos lo conoceréis. Luego he hecho segunda versión y ahora hice uno en todo CAD para que me hicieras una empresa todas las piezas. La empresa no me ha hecho las piezas, así que... <laughs> Llevo cinco meses esperando. Y... A partir de la campus de Valencia, como había un montón de helicópteros, hicimos un mini grupo y en estos dos meses pues he montado el, el octocóptero este. Diseñado, montado. Y... Eh, fue una cosa curiosa, los helicópteros de la campus party de Valencia del, de este verano, ¿con cuánta gente habéis empezado? El grupo somos cinco y tenemos ahora dos helicópteros, este es el tercero que Todavía no vuela y hay otro cuarto que está también chiquitín. De esos. Quiero hacerlo uno en tamaño mini que está diseñándose. Así que para la próxima campus, de momento de aquí al verano que viene, igual tenemos más helicópteros hechos a mano. Yo creo que sí, por lo menos el mío que funcione. Ahora bueno, no eso espero, eso espero. Bueno, gracias y oye, felicidades por haber conseguido sacar algo adelante como los helicópteros que no es nada fácil. No. Bien, seguimos. Hola, eh, mi nombre es Román y trabajo en una empresa muy aburrida. Y entonces, eh, en mi hobby y en mis ratos libres, me dedico al tema de la robótica desde hace seis años. Eh, estoy centrado muy en el tema de la, de la robótica educativa con niños. Entonces, eh, monto robots con, con kits de Lego. Eh, vamos, por ejemplo, a, también a competiciones mundiales, por ejemplo la First Lego League, que es la que estoy preparando en estos momentos, la Food Factor que será en Madrid en enero. Y bueno, y colaboro con un centro, que es el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de Peñaranda de Bracamonte, y coordino un poco todas las actividades de robótica que se hacen en el centro. Eh, intentamos también conseguir instituciones internacionales, colaborando, por ejemplo, este verano estuvimos en India con dos instituciones, con dos colegios de niños y preparamos unas actividades de robótica para que disfrutaran. Eh, hemos colaborado también con República Dominicana, con Argentina, hacemos multivideoconferencias en grupo para que, por ejemplo, una muy divertida fue un combate de sumo de un grupo en Argentina y otro grupo en República Dominicana. Nosotros éramos los espectadores y ellos movían, teleoperaban los robots de una forma a distancia. Y bueno, el centro... Tiene muchas más actividades y en, yo me dedico al tema de un poco de, de robótica. Y nada más, y estoy ahí sentado para lo que queráis y para contaros todas mis experiencias. Bueno, gracias. Gente con proyectos interesantes. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Alberto Guillén y soy profesor aquí en la Universidad de Granada en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Eh, bueno, mi, mi background ¿no? es un poco distinto. Yo vengo del, del machine learning y tal, diseñar redes neuronales y sistemas difusos y tal. Lo que pasa es que, por motivo de docencia, pues creo que, que la robótica es un mundo bastante interesante. Bueno, yo por la parte de investigación me gustaría haber aplicado pues, todos esos modelos teóricos con los que se trabajan, ¿no? que al cabo del tiempo acaban cansando un poco. Y de cara a la docencia, pues bueno, pues, montar prácticas nuevas y ofrecer proyectos de fin de carrera que sean interesantes. ¿no? De modo que. Espero que en algún futuro algún alumno mío ¿no? pues pueda venir a, a la siguiente mesa redonda y, y exponer un trabajo interesante. Parece que el tema de la docencia está un poco de moda, ¿no? Hombre, es que debería, es decir, debería haber estado de moda desde el principio, ¿no? Es decir, si es que la docencia pues, es la semilla ¿no? que, que luego germina y, y crece un, un buen profesional. Entonces, si no, si no nos centramos y, y le ponemos ganas a la docencia, pues hay mucha gente que de moto propio, pues por hobby o por la actividad pues lo, lo desarrollan ¿no? pero hay gente que a lo mejor necesita ese empujoncito o, o unas directrices para desarrollar todo su potencial que hay mucha gente muy buena no lo que pasa es que claro a lo mejor no no se le ha mostrado el camino y, y ante el desconocimiento pues van por otro se desarrolla en otro aspecto y no y no a lo mejor en el que de verdad podrían tenemos ser gente que se ha atrevido a dar el paso a dar el paso en el mundo de la educación y a empezar a empezar sistemas de educación relacionados con la tecnología. No sé si algunos de aquí visteis una mesa redonda de nuestro compañero Aaron Crespo, que no le veo por aquí, pero una mesa redonda que moderaba él y bueno, tuvimos aquí gente de Telefónica, incluso del Museo de aquí de Granada de, de, de Ciencias, y todos tienen proyectos en común, todos tienen que ver con la educación y la tecnología y los tuvimos aquí en este escenario en parte porque algún, todos tienen alguna relación con la robótica. Cosa que está bien, aunque la robótica sea la excusa para la educación. Creo que estáis metidos en una cosa, desde luego, bonita y muy importante. Porque parece que puede salir adelante. Así que te animo a que lo saques. Que muy, te atrevas sí. a pegar ese salto y a... Si necesitas un empujoncito, pues oye, si te podemos ayudar, estaremos sí, aquí. Muchas gracias. Pero bueno, te animo a que salga. He tenido alguna experiencia piloto y tal. hemos llamado, pues, microbótica de low cost. Hemos cogido, pues, cochecitos de los 6 euros, ¿no? Y con, y con Arduino. Hay quien lo ha querido hacer con PIC y tal pues hemos hecho pues, un cochecito simplemente pues que va controlando ¿no? y se programa con interrupciones o haciendo polling y tal y es que fue un éxito fue una asignatura optativa que esto fue en la universidad de Hain, que tener pues 14 alumnos pasó al año siguiente a tener 80 no fue fue un éxito increíble ¿no? entonces a partir de eso pues dijimos aquí hay que seguir explotando esto ¿no? y bueno. nada ya que estamos pues para, para aprender y, y tomar notas. Me alegra, me alegra, Espero que repitas en la próxima campus porque seguro que vas a ver novedades. Seguro, seguro. Muy bien. Seguimos. Hola, yo me llamo Pedro Castilla y pertenezco a la Asociación de Robótica y Domótica de España, Arde, que nació ya en una Campus Party por el 2005 juntándonos el primer grupo de robótica que vino y demás. Y también nos dedicamos a llevar la robótica a todos los que podamos, con talleres, charlas. Desde el nivel de iniciación, un poquito más profesional con los kits, robótica educativa, tenemos varios profesores que les gusta montar sus talleres, sus alumnos, que se informan ahí. Y eso por un lado, la asociación de web de Arde y personalmente, pues, programo en LabView, soy ingeniero técnico en electrónica, hago pequeñas placas en sensores, y desde siempre, desde pequeño, me ha interesado mucho la robótica, inteligencia artificial, también he dado redes neuronales y demás. Lo que pasa es que por falta de tiempo como todo, que hace falta, es un campo muy amplio que tienes que abarcarlo todo, de la informática, al hardware, al software, todo. Pues al final termino comprando mucho comercial y a programarlo directamente para ahorrarme la parte de hardware y demás. Pero bueno, ahí siempre en, en un seguimiento tecnológico de, lo, de cómo va avanzando, ahora el Arduino, ahora después próximamente ROS me quiero informar de cómo se programa y demás. Y ahí estoy sin abandonarlo y espero hacer algo algún día importante. Bueno, veis que tenemos de todo un poco y hasta ahora, bueno, había salido un poquito la página de la Asociación de, de Robótica de España, eh, luego voy a hablar yo un poco del tema. Okay. Después, cuando okay. terminemos con esto, a ver si sale el tema de conversación. Vamos a seguir de momento. Good morning to everybody, I'm Alessandro Divano. Uh, from Genoa and he's uh, da Davide Canepa from Genoa, uh, Scuola di Robotica. Uh, we are an association, uh, no profit, uh, which uh, um, is uh, employed on uh, robotics uh, and educational uh, robotic. And in particular, I'm a designer and uh, I, I design uh, the body shapes of the, the robots and uh, many other uh, mechanical parts of our robots. So we also do some courses for children and uh, for schools in, uh, in Italy, in Genova, uh, but also in Europe. So you guys are in universities giving, and like are you teaching? also in university but in uh, other schools uh, and uh, uh, for uh, for children but uh, for other people who want to know the robotics world you know right i know just because i'm lucky and i get to go to some other campus parties around the world and especially in spain i know this is not the first time you guys come at least you for david me, right for me it's the first time for you it's the first time yeah. i don't david think is for him it's second yeah okay uh, how do you feel about being here for the second time, or for you the first time? But how do you feel about this, about oh. having many projects here and meeting people? Yeah, we are. We have two projects. Uh, my project is a, a design project of underwater robot, but also a humanoid robot that I have designed for a university course in in Genoa, and. Um, he um, uh, developed an uh, arduino uh, robot uh, uh, so we have two projects here and for me and uh, for school of the robotics is uh, very good opportunities uh, to be here and so uh, thank you to you to everybody well thank you guys for coming it's really cool to Go have you up. here we'll have more time to talk to you later thank you Hi everyone, I'm Eric and I'm from Italy, I'm a student. I am in the Polytechnic of Torino. I uh, discovered robotics about two years ago. We were uh, in the university, when we were searching for uh, a project for third year, uh, for the third year. And uh, we found about a humanoid robot that was in the university, and uh, no one was working on it anymore. So we took about the project, me and two friends of mine, and we started on working on it. We make the robot uh, walking and everything, uh, well, uh, shabby walking, but <laughs> it's uh, always walking, and so we participated to several exhibitions in Italy. After that, uh, we go to the Sebit, uh, that is a big exhibition in uh, Germany. Uh, the image is a bit little, so you have to look closely. And uh, in there, we won the uh, award for the best uh, Italian project in The Sebit the is a big exhibition in Germany, in which, uh, in in, in which a company from all Europe found in there and uh, make contact and, uh, and everything. It's a pretty big exhibition. After that, uh, we, ch we changed the project. And uh, we developed a another robot intended for commercial application. We uh, talked with uh, an Italian startup to commercialize it. The commercialization didn't go well. The robot was intended to add advertising and uh, move, talk, uh, and other things. We, but we learned much from the project. And then, uh, about uh, six months ago, we proposed to our university another project. It's uh, the project is uh, the project we are doing right now, and uh, it's uh, about uh, a robot capable of helping people. So uh, we are right now collaborating with several companies and uh, professor and other uh, person, and uh, the robot' purpose is to be able to understand the language of people, to be able to use a robotic arm to manipulate things and for example, open a door. Uh, Move a, move a glass of water or something in tent line and uh, most importantly a robot capable of walking of uh, not walking because it's as uh, well to move capable of moving in an unknown ambient by using only vision to navigate we are right now uh, mounting together all the hardware and uh, in this day uh, today for example it was a test on the arm and we were able to move the arm so we are in the final uh, phase of uh, assembling. after this, uh, we'll make uh, the robot uh, do something like uh, uh, several demos on uh, moving object uh, interaction with people uh, and uh, something in that line. and we'll participate to several exhibitions in italy. and uh, this year, too, we will participate uh, to the SEBIT. it will be on march of 2012. and we'll present the final version of the robot. We are collaborating with uh, the Igus, that is a German company that is working on a robotic arm. It's a pretty interesting uh, product because uh, it's a tendon arm. So it's, uh, it uh, has a very light weight for the, the weight it is capable to move. Then we are collaborating with uh, uh, mechanical industries in Torino that help us in designing the robot part and realizing the part itself. We are collaborating with uh, an, uh, an Asian uh, company called Loquendo that uh, we have an agreement so they give it us for free their uh, speech and recognition engine and their speech talking engine so we can uh, use it on our robot uh, because uh, speech recognition is a very very hard work and uh, we had to take it from author to, to be able to make it. And uh, we are collaborating with Hauser that is a uh, onus in Italy that uh, uh, is a no profit association that collaborate that uh, do something for elderly and invalidated people so we'll, uh, we'll take advantage of them to be able to present our robot to make it interact with people we have to help and uh, that's it uh, we have a uh, robotic uh, we have a uh, internet site that is uh, robotica.polito.it and uh, a Facebook page that is uh, the uh, Robotica Polito, and uh, well, that's it. Thank you. So, good to have you here. First time in campus party, right? Yes, it's my first time. Okay, I hope you enjoy it, and I hope to you you get to meet other people, especially from Italy. We have we have more people from Italy, and and you see we have many projects here, so. I invite you to talk to them, ask them questions, how they're doing, and of course, if they can follow you on Facebook, Twitter, um, your blog, your website, please do, guys. These guys are doing cool stuff. Thank yeah, you. We are trying. Thank you, too. <laughs> uh, hello. Um, I'm, Matias. Um, yeah. Yeah. Um, I'm Matias. I work... Yeah. I'm I work at Jozef Stefan Institute in Ljubljana, in Slovenia. Uh, so um, mostly I work with uh, Microsoft Connect uh, and I work with Grasping. Uh, we are quite new at this. Uh, and we also have now, um, yeah, you know, uh, so uh, mostly students work with it. Um, otherwise we mostly do machine learning and uh, control algorithms we don't build as much robots. We, uh, we develop software mostly. so we have a skiing robot uh, which was actually built in our lab. Uh, maybe you've seen it uh, on youtube. it was very popular. so uh, now we are upgrading it. so it will ski with carving skis. Um, so it's pretty interesting. so i could show the video later on the screen. So this is it. We'll have time to see videos and, and well we'll have time to talk between us now that we are pretty much done introducing ourselves. But there's, there's someone I don't wanna miss and I see him there hiding like always. Can you stand up dude? No, come on, dude. Okay. Here's our expert in Arduino. He was there somewhere, I don't know what he was doing. Um coger el micro ¿O alguno tenéis por allí claro. No quiero, no quiero que nos perdamos lo que nos vas a decir. Nada, cuéntanos quién eres, qué haces, alguien te conoce por aquí. Ok. ¿Se oye? No, es que no ¿Se oye? Ok, I, I am David, I am from the Arduino team, and I guess I'm here because I want to learn about robotics. Uh, I'm really famous for having a lecture saying I hate robots. Uh, and then... like seven months ago i started designing a robot together with the people from complubot in madrid so i guess i have to change my lecture for i love robots and we are trying to mass manufacture an arduino robot that should come out late this year so uh, actually yeah it should be like an educational tool it should be inexpensive and you know the classic stuff and it should be compatible with arduino so yeah i will try to spy as much as i can <laughs> Thank you. And, and you're also the professor in our workshop here, right? Oh, yeah, yeah. I'm running a workshop down there. In, and how, uh, how was it yesterday? Oh, I was good. <clears throat> it's a bit noisy here. I have to make the workshop in English and Spanish at the same time, but uh, I'm handling. And today we will make mobile phone connectivity to Arduino boards and things like this. Nice. So what time is going to be your workshop today? Three. Okay. So you have an Android phone and uh, Arduino boards. You're welcome okay so can they just go <laughs> even if they are not in the workshop can they just go well, and show yeah, i up mean we, and have talk? we have 20 people in the workshop okay. so uh, you can sneak in and see what we are doing and uh, after the workshop we stay here so if you can't make it to the workshop you can of course just you know we can talk later about anything and try things later it's no problem okay yeah. thank you for coming thank you hey. really good okay so i think we are all introduced except for myself and I'm gonna, I'm gonna do it really quick because i don't think you guys need to know anything special my name is angel i'm one of the coordinators or they, they want to call us uh, advisors here in campus party but i'm not the only one my friend pepe uh, shy guy he's never here you know he doesn't like the microphone that's fine oh there he is i see him there that's my friend pepe we work together here in campus party we do robots and I, I have a friend called david calkins he's quite famous in the world of robotics and he's saying i remember one sentence he said to me i play with robots all day and that's what he does and that's what i like to do i like, I like to play with robots all day um, i've been working in different companies about I, I also work in a boring company but i don't want them to know i'm not doing a good job there Cause they probably know already, um, but I like—it's not about robots—and I, I like to be here and I like to help you guys meet each other, and I like to talk too much. So don't don't let me talk too much. Um, I wanna I wanna introduce you to the one of the last things, and I want to start a little conversation here. Someone there, Pedro? Uh, he left already. Where's he? Where did he go? That's fine. Pedro, he was talking about ARDE, an association about robots, a national, the, the National Robotics Association. and We have that. Pedro, no te vayas, hombre, Irene está por ahí. We have that, and I would like to, I would like to, to see how you guys are doing in different countries. I, I would like to see how you guys are doing in Italy, how you guys are doing in different countries. Uh, about associations, not just for professional robotics, because this is not about professional robotics this is more about hobbyists and and we like to play with robots all day and sometimes we get money for that sometimes we don't so we, we kind of try it's not easy right um, so I would like to to see if if someone wants to talk about that it's going to be just quick I just want to hear some ideas here how you guys are doing if you have. Um, associations in your countries most of you guys are from Spain so you already know we do have an association here but I would like to see if you guys have associations there how they work how is robotics in your country how big it is and how many people you have if people have interest or not who wants to start here around me I have something to say it's not about association excuse me but I heard you speaking about having a Boeing work at your company uh, there are companies that hiring like mine. We are crucial legs of good mechanical and electronical engineer, and we are hiring so, some. So just send CV, uh, and that's all. <laughs> <laughs> um, probably it's not about associations. It's about passion. Yeah, it's about having passion, and that's that's something we do have in Campus Party. Passion for robots, and just just we just like robots. So. well in italy we have uh, several uh, university and other institution that work on robotic uh, for example we have uh, friend from from genova we have uh, in uh, in pisa there is uh, for example uh, people that are working on uh, a large number of kind of robot there is uh, icab that is from italy and uh, a very uh, another kind for, uh, an interesting point is there is uh, a robot called uh, da vinci that is a um, Uh, telepresence robot uh, that operate on people and uh, the idea behind this robot is that uh, uh, medic uh, from uh, medic specia specialist, medic uh, on uh, several uh, diseases uh, there are very few in the world and they have to travel from uh, maybe 10,000 kilometers to make an operation and it's uh, a loss of time from them so uh, the idea is to use uh, uh, telepresence on this robot uh, to avoid them from traveling, and so they can operate more people and save more life, robot uh, can be useful in that, and uh, well, that's it. So that, that, that robot is really cool, the Da Vinci robot. Um, it's kind of a special robot because it doesn't have wheels. It's not like the kind of robot we all imagine when someone talks about robots, but it's quite important, and they're doing a good job there. I know we have we have at least one in Spain. I've heard that, but I'm not sure someone is raising the hand there um. hola i'm a final user of, of the robot i'm a surgeon so i really i use the da vinci okay uh, we have like seven eight in spain right now in italy they have like 100 and it's not a robot that's the problem it's a human enhancement machine it's not a robot it's computer aided surgery uh, so, it's a completely different uh, piece of work. We kind of like to call stuff robots. Sometimes are not robots. Some are, sometimes are, and my, my friend Pepe, we are we're always discussing about that. Sometimes we just make radio controlled cars like probably that one. They're not automated. They're just fun stuff. We like to call, the, the word robot is quite big now. And I totally agree. That's a human enhancement tool. But, but I'm quite surprised. So, what do you do with a the robot there? Um, I, I perform abdominal surgery. Right. Um, the thing is, it, it only increases our capacity of doing very precise and accurate things. Um, that's about it. The problem is that it's human enhancement. When you do some some operations very good, it enhances your um, features. But when you make a mistake, it becomes larger. So that's a big a big problem. Secondly. Uh, telesurgery does not work. It has been abandoned by the uh, NASA, uh, especially because it takes a lot of time <laughs> to get something done uh, so far away. So it takes 18 minutes to get a movement transmitted to the, to the moon. So it means that when you're doing an operation and, and, and the patient starts bleeding, you have a, a big problem if it takes 18 minutes to get to there. So th that's a big problem. It's, it has been abandoned completely by NASA. They're working on a very different uh, perspective. Right. So they still they still have that project, and they are just taking it to a different perspective. What, uh, what what we need from from people like you, we need tools that make decisions based on actual images. So you take an image. You recognize the pattern, and then you apply uh, uh, energy immediately to destroy the stray deletion. That's what we need. That's r really a robot. Right. It makes decisions. Right. Uh, but we don't need to do it far away. We can send something there, take an image, recognize the pattern, uh, discharge energy, and that's it. That's that's what we need from you. All right. That's cool. I, I, I hope you find some people here to talk about that. Uh, that's, why, that's why I'm here. Right. Um, uh, because I can see different perspectives from what we usually do. Can you tell us your name? Uh, my name is Julio Mayola. I'm Chief Innovation Officer of Hospital Clínico San Carlos in Madrid, and, and we, we have a, a, a program to do robotic surgery. We, we collaborate with Elche, uh, the virtual and um, the virtual uh, image and robotics uh, lab in, in Universidad Miguel Hernández, and they're doing, uh, doing a great job. Right, Is this tu first campus? Yes. Ok, welcome. Thank I hope you find what you're looking for here. Oh, sure. okay. Nice, nice to have people using cool robots here. Um, sobre los españoles, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién conocía Arde? Algunos, ¿eh? Vale. Eh, os invito a que a que os apuntéis y eh, generéis movimiento. Y no solo con eso, que creéis vuestros blogs, que os mováis, que salgáis adelante. Hace mucha falta. Hace mucha, mucha falta. because robots like el da vinci salen, salen de cosas pequeñitas. and i guess the, the the now robot, can you tell us how you started? Me? yeah, probably. i'm, uh, I'm a software guy, like i said. Uh, i was working. Uh, i buy a, a, a robotist kit, but i'm working, so I, I haven't any time to open the box. so, sorry. and i'm working in the video game. and... Uh, one time someone hired me to, to work on NAO and uh, I will think to the old Lego box and I think, uh, oh yeah, I will perhaps open it and uh, we do best because uh, I all, all the day I'm playing with my robots and when it's broken uh, I ask for another one. <laughs> it's cool. So someone else here playing with robots all day. Yeah. Nice, nice. I, uh, I would like to hear more voices here. Who wants to say something? Questions? We have cool stuff here. I see robots there. Um, maybe does anyone have any questions here? We are shy. I know we are shy. Tenemos preguntas por aquí para la gente que tiene robots o para los que tengan curiosidad por el robot da Vinci, por Nao, por nuestros helicópteros. Venga, que alguien levante la mano. Ah, tenemos alguno ahí. No es, no es una cuestión. Más bien es implicar un poquito a la gente. ¿no? Yo puedo hablar sobre mi experiencia laboral. Entonces, llevo 20 años trabajando en el ámbito industrial. ¿vale? Entonces, inicialmente la robótica se, se, se inicia, <laughs> repitiéndome, para ayudar a las personas en trabajos penosos, en trabajos eh, delicados o precisos, o, o para producir más rápidamente, justamente. Entonces, eh, yo lo que veo es que eh, la industria en base a esto hay un, una gran diferencia. O sea, es muy diferente los robots que, que te puedes encontrar o los controles que te puedes encontrar en la industria a lo, a lo que puedes ver aquí. Pero sí tienen algo en común. ¿vale? Eh, es el control. Después las herramientas que se generan y se inventan en estos, por ejemplo, Kinet, que es, es, le está dando eh, visión artificial a, lo, a los nuevos sistemas y ahora los robots industriales visualizan cosas que antes no podían hacer. ¿vale? Entonces, todos estos detalles, todas estas cositas son las que luego se importan a la industria. Entonces, eh, por eso digo que es muy importante eh, estos ámbitos, estos foros, porque son los que realmente luego nos van a dar la herramienta en la industria para poder trabajar. ¿vale? Eh, después otro punto, otro aspecto que me resulta muy importante es el edu educacional. ¿vale? Eh, habitualmente el, 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 se ha utilizado el robot para la industria, pero se está utilizando para, para la educación. O sea, es, se está eh, comprometiendo, se está implicando eh, de forma divertida eh, e interactuando con, con la robótica. Y eso, cuando te toque trabajar, pues te va a resultar mucho más cómodo, ¿vale? Entonces, es algo también importante. O sea, tiene que tener la esencia de comunicación, de, de ser mmm, comunicativo, no sé cómo explicarlo, que sea algo cotidiano, que sea familiar una cosa con la otra. Así no, no tendremos esa gran diferencia en el trabajo con, el, con lo que podamos tener nuestro... Nuestro hobby, nuestro ocio. Yo esto lo veo un poquito más de, de ocio, ¿no? De hobby. lo que quería decir. Me gusta, me gusta cómo has empezado. Me gusta la, la manera en la que has empezado. Eh, aquí tenemos mucho talento. Y en campus se ve mucho talento, especialmente porque, bueno, toda la gente que está aquí, está aquí por algo. No hay, esto no es una campus normal a la que te puedes apuntar, pagar un dinero y venir. Es una campus en la que, si estamos aquí, es porque algo especial tenemos. Y alguien ha presentado algún proyecto o estamos metidos en alguna asociación o proyecto interesante. Hay mucho talento. Y en las campus normales suele haber un lema. El lema no es si alguno lo conocéis. Unimos talento, creamos futuro. La campus vale para eso. Para, para unir ese talento, que la gente se conozca, esta actividad vale para eso. Después de la campus, pues es difícil. Y, la, y la gente se suele separar. Eso es algo que nos ocurre mucho en la robótica, especialmente la robótica, aunque me imagino que en otros campos también. Nos cuesta unirnos y nos cuesta hacer equipos de personas. Y yo entiendo que un robot como NAO, por ejemplo, no se hace solo y no lo puede hacer una sola persona. Hace falta mucha gente y creo que ese es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, que no hay una herramienta para unir el talento que tenemos en España, tenemos la campus. Por la campus es una semana al año. Dos en este caso. Durante 12 meses hemos tenido dos, dos campus. Me, me, gustaría, me gustaría que la gente que está aquí ahora después saliese adelante a través de foros, que os unáis, que hagáis páginas, que habléis de Arduino, que tenemos ahí a dispuestos a hablar con todo el mundo, que unáis talento. Eso yo lo echo de menos. Y creo, espero que la campus valga para eso pero solo como una pequeña patada, ese, ese pequeño empujón que hace muchas veces falta no solo para empezar con la robótica educativa y con la educación y la tecnología, sino para, para unir grupitos de gente que vayan saliendo adelante. Espero que este año haya muchas novedades, al menos en España, y preveo que va a haber muchas novedades en cuanto a eso, en cuanto a sacar gente adelante y unir talento, no solo en la campus, pero unir talento a nivel nacional. Es un país lleno de ideas. Y a los españoles nos dicen una cosa, que es que, eh, ¿cómo es esto? Que te dan, te dan una, un hilo y una tuerca y acabas haciendo una herramienta compleja. ¿no? Los españoles somos gente que por alguna razón somos ingeniosos. Se nos dará bien o mal. Lo que se nos da mal es venderlo. Esto seguro. Se nos da muy mal venderlo. Pero, pero nos dan cuatro cosas, nos dan cuatro chapas y dos servos. Bueno, ahí hay más de dos. Pero nos dan cuatro chapas y un par de servos y hacemos un robot que sale en la tele. Lo que se nos da mal es venderlo. Y hay, hay, hay mucha gente que vende cosas. Y tenemos gente especializada en hacer ese tipo de cosas. Aquí al lado, y tenemos ahí una espía. Aquí al lado tenemos el escenario rosa, que no hacen tantas que se va la espía. Que no hacen, no hacen, no hacen nada más que vender cosas. Hay gente que se le da bien hablar, de, hablar del tema. Y yo espero que no solo os unáis aquí vosotros, sino que habléis con gente de otras áreas, como los de social media, y os echen una mano a sacar vuestros proyectos adelante y a unir a generar esa masa de gente que puede sacar proyectos adelante como en muchos momentos salieron. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu idea. Me gusta tu idea. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir cosas? Solo quería decir una cosita. A ver, que es tal mi afición y mi mi hobby, mi ocio por la robótica que el grum es mío. Habla un poquito más alto. El grum ¿Lo veis? Aquel que recuerda a un mecha japonés, es mío. ¿Vale? Y el escorpión también. Eso es socio. Esos dos son tuyos. Los dos. O sea que tenemos una espía de modding. Bien. Bueno. Pues son bastante bonitos. Creo que han salido en la tele. Sí, bueno, Y bueno, en, la, en prensa, ¿no? Sí. Un par de veces de momento. Sí. Bueno, este año ya llevo un nueve, nueve campus, o sea, nueve parties. ¿Y te, te gustaría unirte con gente relacionada con la robótica, hacer cosas con ellos juntos? Sí, a mí me gusta todo el ámbito de qué es la campus, o sea, toco muchos, muchos temas, ¿no? Entonces, pues esto es un foro ideal para, sobre todo para absorber, o sea, aquí se absorbe. Y, y desde luego, pues tú también pues aportas lo tuyo, ¿no? Bueno, me alegro, creo que, creo que estás aquí en el sitio correcto y con la intención acertada. Acertada. Gracias. Quédate lo de momento, ahora se lo pasamos a alguien. Por ahí tenemos más cosas que decir. Yo, yo soy usuario final de la, de la robótica y trabajo en un hospital, en un hospital grande en Madrid. Eh, la sanidad es un motor enorme de la economía de los países occidentales y del nuestro también. Eh, pero tiene un límite. Podemos hacer lo que podemos hacer con los recursos que tenemos. Y solo podremos hacer más si tenemos una tecnología que nos permita sustituir o aumentar lo que ya hacemos. Y lo que necesitamos es gente como vosotros que pueda hacer nuestras ideas realidad. Hay mucho dinero en la Unión Europea, en el séptimo programa Marco, en el octavo que saldrá, para innovación en tecnología sanitaria. Eh, los grandes hospitales tienen estructuras que les permiten competir de una manera muy favorable en esos ambientes. Yo os invitaría a que os pusierais en contacto con gente como nuestra unidad de innovación, que lo que busca son ideas, nosotros sabemos cuál es el problema, vosotros sabéis cómo se puede hacer una solución y llevarla finalmente al mercado, porque si no la compra alguien, no sirve absolutamente para nada. Entonces, creo que esa es una buena manera de reunir gente alrededor de financiación, que es imprescindible para todos, para que vuestras ideas y las nuestras consigan mejorar lo que hace el sistema sanitario, que es tratar gente e intentar curarla. Cada vez que hablas me dejas sorprendido por una cosa u otra. Gracias. Eh, no sé si tenéis algún punto de contacto. ¿Tú tienes algún punto de contacto que te apetezca dar aquí en público? ¿Con un micrófono? Bueno, nosotros tenemos una cuenta en Twitter que se llama clínicoinnova, arroba clínicoinnova, que es eh, la conexión con el exterior de la unidad de innovación. La unidad, en, en, en cualquier caso, mi correo electrónico es muy sencillo: es jmayol. .hcsc Hospital Clínico San Carlos, salud.madrid.org Bueno, lo de fácil era un eufemismo. Vale. Eh, es el sistema, el sistema eh, informático de las comunidades autónomas. <laughs> eh, la otra opción es arroba, es muy sencillo, arroba julio mayol. julio mayol.com. Vale, yo tengo otro, que va de la gente que tenemos aquí, tengo arroba campusbot. Que en un ratito te va a seguir. Y yo, y yo sigo a vosotros. Y... Vale. Eh, gracias. Creo que, creo que tenemos aquí una oportunidad de, de, de sacar ideas adelante con gente como él, que necesitan cosas, necesitan soluciones. Y nosotros muchas veces generamos, hacemos robots sin saber muy bien para qué. A mí me pasa. Yo hago robots y no sé muy bien para lo que valen. Pero me entretiene hacerlos. Eh, algunas veces pueden salvar vidas. Así que, oye, os animo a que le sigáis. Que seguro que alguna idea fantástica puede salir de aquí. Se nos está acabando el tiempo, pero, y de hecho me han dicho ya varias veces que corte, pero no sé si alguien más quiere decir algo, aunque me echen la bronca, ¿sí? Eh, probablemente sea el mayor objetivo, por decirlo así, aliciente que recibimos. Aquí el, el, el doctor, ¿no? Que siempre estamos haciendo robots, siempre estamos construyendo algo, hace algo, pero nunca hemos recibido una llamada o no la hemos buscado de. Me hace falta tu robot para esto. Necesito que me hagas esto. Tú que sabes, ¿por qué no me echas una mano con esto? Nos unimos todos, somos imaginativos, creativos, diseñamos, hacemos cualquier cosa de una inminuencia, pero nos falta la llamada para saber a qué vamos a dirigirnos. ¿Para qué puede servir? Y probablemente este sea el primer paso para que empezamos a dar salida a toda nuestra imaginación. Me, me gusta, espero que, espero. creo que están saliendo cosas chulas de aquí que no me esperaba. Y bueno, se trata un poco de eso. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que hace falta es que la gente, que, que nos llamemos unos a otros, de alguna manera. Me piden el micro por ahí. A ver, yo quiero, quiero hacer unos comentarios porque he estado trabajando en una gran empresa, he estado trabajando con proyectos marco, he estado trabajando en proyectos europeos y veo que el principal problema por el que no existe esa llamada. Porque no existe, es porque la gente que está en robótica es muy cierto, es muy bonito eso de decir, hoy yo quiero que me llamen, yo quiero que venga gente a contactar conmigo, pero eso no es posible si estás tú solo. No es posible estar solo y esperar que alguien venga porque uno con una capacidad de una persona no tiene potencial ni económico ni de, ni de trabajo como para poder sacar los proyectos de los que están hablando. Porque un proyecto biosanitario es un proyecto que le estás compitiendo contra gente que puede ser techniker en el País Vasco o puedes estar con Fatronic o puedes estar con gente, es gente que tiene inversiones de millones de euros y que la mayoría de ese dinero se escapa en papel. Lo digo porque lo he visto. O sea, después la mayoría de las cosas que hacen ni siquiera sirven para cosas. Entonces, creo que aquí hay bastante más potencial que en la mitad de esas empresas, porque las empresas contratan a gente como nosotros que se acaba yendo a los seis meses porque está haciendo papeles y porque no le gusta. Que ha sido mi caso personal, que al final me he ido al mundo de la publicidad precisamente por eso, porque harto de no tener una salida viable dentro del mundo de la investigación y de hacer cosas de verdad. Entonces, yo lo que digo es que. Ese tipo de interacciones están muy bien, pero no van a ser posibles hasta que no se establezcan un grupo de trabajo de verdad. Y cuando digo un grupo de trabajo no me refiero a gente que hace cosas altruistamente, sino a gente que tiene un objetivo económico y que quiere hacer de esto una forma de vida. Una forma de vida que, por cierto, es muy viable y que puede dar muchas cosas positivas, tanto a las empresas como a las administraciones, como a los propios investigadores o aficionados. Aficionados que pueden encontrar en todo esto que están haciendo su modo de vida su modo de vida como, como para mí, que me ha, pasado, me ha pasado. Entonces, yo lo que digo es que muchas veces nos puede el espíritu altruista el hacer cosas. Estaba ya hablando con unos compañeros, tienen un quadcopter ahí que es una pasada, es una pasada auténtica. Les dije, ¿y esto cómo lo vais a... ¿lo pensáis monetizar? ¿Vais a hacer algo con esto? No, o sea, ese, esa iniciativa tiene que salir de nosotros. Tiene que salir de nosotros, porque si no sale de nosotros no va a salir de nadie. Nadie va a venir aquí a ofrecer el oro y el moro por algo que tenemos genial. Mira, el quadcopter, si está ahí en medio. Eh, yo lo que quiero deciros es que os animéis, os animéis e intentéis hacer cosas, que os pongáis en contacto y sobre todo que intentéis hacer de esto un modo de vida. Gracias. Eh, uno último, venga, vamos a... Vamos a muy, rápido, muy rápido, sobre todo por lo que has dicho, es decir... Porque estoy aquí, digo, como profesor, hay muchísimas veces que te encuentras alumnos brillantes, pero que tienen ese, esa timidez o a lo mejor la falta de confianza o simplemente el desconocimiento. Es decir, hay gente, simplemente si, si, si se busca, ¿no? Hay gente que está dispuesta a apoyaros con respecto al papeleo, pues por desgracia hay muchos profesores que se sacrifican totalmente y se queman, ¿no? Con el papeleo. Es decir, hasta cierto punto ya está casi asumido, ¿no? Y tienes la docencia, la investigación la haces la época de becario y mientras tienes energía y luego ya pues, te tienes que dedicar al papeleo. Entonces, de cara a unir pues, jóvenes emprendedores con proyectos europeos que favorezcan la administración, pues el nexo de Unión es la universidad. ¿de acuerdo? Entonces, pues, simplemente animaros a que contactéis con la universidad más cercana o la más amigable o la que os guste, ¿no? pues la Miguel Hernández es fabulosa. ¿no? Ahí está Eduardo Martínez, Eduardo Fernández, ¿no? Eduardo Fernández. que está haciendo, está haciendo unas cosas chulísimas ¿no? Aquí con el Departamento de Arquitectura. Pues el compañero de mesa de mi izquierda ¿no? pues está haciendo unas cosas chulísimas para, para visión. ¿no? Entonces, y ahí hay mucho dinero, que efectivamente luego falta darle la puntillita final de la comercialización. Pero bueno, hay que, hay que ir aprendiendo, pero sobre todo eso, iniciativa y, y como tú dices, moverlo desde abajo, que siempre vaya a encontrar a alguien que, que os apoye y que esté dispuesto a, ya te digo, a matarse con el papeleo para que la cosa salga adelante. ¿no? Muy bien. Esto, esto era el objetivo de esta actividad, que saliese, que saliese esta conversación. No me gusta que las cosas salgan de una manera natural. Si todo esto es verdad y creo que estamos todos de acuerdo, unimos talento, creamos futuro, hacerlo lo hacemos. Lo que no sale adelante, porque somos un poco vagos o no se nos da bien vender las cosas, creo que nos falta simplemente tu puntillita final quizá contactar con quien haya que contactar, moverse como haya que moverse, pero es verdad que unir talento y crear futuro no es venir aquí y hacer cuatro robots como estamos haciendo que son fantásticos, pero es que pueden dar dinero, son formas de vida que no estamos sacando adelante y que pueden salir y que tenemos algunos tenemos unos trabajos aburridos, pero quizá no tendríamos por qué tenerlos, quizá haya cosas que nos estemos perdiendo por no atrevernos a salir adelante con los proyectos que no solo pueden salvar vidas, sino que encima nos pueden salvar nuestra vida, aunque sea cómoda. Eh, no sé si alguien quiere añadir algo antes de que cortemos. Me alegra cortar aquí, en la cresta de la ola. No me van a dejar cortar. Yo lo que estoy diciendo. Venga, un minutito. Pepe, macho, déjame hablar, <laughs> que acabo de llegar. No, yo lo que digo es que a ver, realmente esto, o sea, aquí hay gente en este grupo de personas que tienen un perfil más de poner gente en contacto y hay gente que tiene un perfil más desarrollador, hay gente que ha tenido ambos perfiles y hay gente que está simplemente ideando los proyectos. Yo lo que digo es que es el momento y es el lugar para hacer lo que pasó hace unos cuantos años en la Campus Party 9, que se creó Arde, pues quizás sería el momento para darle una vuelta a tuerca, ahora que todos estamos un poquito más creciditos y todos tenemos un poquito más de amplitud de miras para convertir todo eso en algo, en algo positivo. Creo que sería muy bonito juntarse después en grupos, ya después que Pepe no me pegue el paquete, y, y hablar un poquito más de este tipo de cosas. Lo haremos, lo haremos. Chicos, mil gracias a todos por venir, creo que han salido cosas muy bonitas. Thank you everybody for coming, you guys. You guys are in, in the other place, right? In the other building. Espero que ustedes vayan a verlos. Cool robots, están dancing. Y estamos hablando de cosas cool aquí. Pero quiero que nos quedemos y sigamos hablando de fuera de aquí, porque si no me echan a mí la bronca. Gracias, gracias por las ideas y espero que esto haya servido para algo. Así que nada, un aplauso para vosotros.